Hello. What was that? Cansado, teacher, cansado. Yeah, I know. Yo sé. Más que es lunes de diciembre. De verdad que sí. Mañana ya van a ver, mañana me van a ver con un fondo navideño. Para ponerle más. Teacher, una pregunta. ¿Y esta semana va a ser de lunes a jueves o de lunes a viernes siempre? No, hoy ya estamos normal. Esta semana ya va a ser de lunes a jueves. Las dos anteriores, porque estamos reponiendo los dos días. Porque se acuerda que comenzamos tarde, un miércoles. Uh-huh. Ah, pues el lunes y el martes ya los repusimos las dos semanas anteriores. Esta y la otra ya vamos normal, de lunes a jueves. Pero ya la otra terminamos, ¿verdad? Sí, la otra semana, el jueves, terminan. Por cierto, que les tengo que acordar ahorita, that's the next week. That is December 17. Yes, that is a Thursday. Jueves, 17 de diciembre. Antes de las 11:59 me dicen que debe de estar terminado la plataforma. All right? Because si no, me dice que INSAFOR cierra ese día las inscripciones para el siguiente curso. All right? Para que se puedan inscribir al siguiente. Si no, no van a poder pasar al siguiente nivel. All right? So remember that. Acuérdense que las últimas dos semanas, por decirlo de otra manera, son un poquito más tranquilas. Right? Porque ya, digamos que pueden revisar una sección por semana. Solo las primeras dos son un poquito pesadas porque deben de terminar las primeras tres. Right? So, yes, remember that. Yo les voy a estar recordando todos los días y ahí lo voy a tener aburrido ya para el otro jueves. But remember that you need to finish before Thursday 17, December 17, all right? Before 11:59 p.m. Antes de las 11:59, okay? Awesome then. So, hello Luis. ¿Hasta qué lección debemos de llegar? Para el jueves 17, todo el módulo. Oh, ok. Yes. Para ese día, sí, ahí sí tienen que terminarlo todo. Por lo menos el 80%, a eso me refiero. At least 80%. So you can move on to the next level. All right, para que nos podamos mover al siguiente nivel. Okay, thank you. All right, you're welcome, guys. So how are you guys? How is it? How was your Monday? Ooh, very busy. Busy, right? Yes. What about the rest? Very well. Good evening, Mirna. Okay, awesome. What about the rest? Solo he escuchado a Carlos Emilio, a Oli, a Luis. Oh, hi, Jose. Hi. Good evening. Mirna. How are you? How are you, Jose? ¿Qué te pasó en el pelo? ¿Estás asustado? Te ando peludo. Te estaba durmiendo. No. All right then. Okay, guys. So today we will practice something that you already covered. Well, at least some of you. All right. So this is, if I'm not mistaken, you already went over this. All right. This is section 3. Con esto terminaríamos la sección 3. That is modal verbs. Vamos a ver dos verbos modales that I think you already that you are already familiar with them. Que creo que ya están familiarizados con estos verbos modales. That is would and will. ¿Cuándo utilizar el would y cuándo utilizar el will? No sé si ya vieron este video, guys. Es de la sección 3. Para ser más precisa, 3.10. All right. No sé si ya todos vieron esta sección. 3.10. Si no, no se preocupen. We will cover them right now. And it is about modal verbs. Oops, sorry. Would and will. When you use them for requests. All right. Cuando lo utilizamos para hacer pedidos. So, let's go over this video. I will explain it a little bit more and then you will practice it. All right. So
Can you tell me if you can listen to the video? Nice to have you back. Is the sound working fine? ¿Funciona el audio? Sí. Okay, then. Yes. So, me voy yes. a... Yes. Yes, teacher. Thank you. Thank you, everybody. So, me voy a desaparecer un ratito y voy a poner mute so you can listen to the video. Please pay attention. Nice to have you back in class. Please take notes on would and will. Try to understand how they're being used. After the explanation, we have some questions for you. Please answer them on our discussion box. Modal verbs would and will for requests. What would you like? I'd like the lamb kebabs. I'll have a small salad. What kind of dressing would you like? I'd like blue cheese, please. I'll have vinaigrette. What would you like to drink? I'd like an iced tea. I'll have coffee. Would you like anything else? Yes, please. I'd like some water. No, thank you. That'll be all. Contractions. I'll equals I will. I'd equals I would. We presented would and will in a conversation and then on a previous chart. But now let's work on them. Using would to make requests. Would is used when we make requests in English. It is a more polite way to make your requests to someone, especially when you're not familiar with. We can use would directly at the beginning of the question. Would plus subject plus like plus infinitive verb plus complement plus question mark. Example, would you like to drink tea? Or we can use it with a WH question word. WH question word plus would plus subject plus like plus infinitive verb plus complement plus question mark. Example, what would you like to eat for dessert? Also, in this opportunity, we're using would to answer questions. What would you like to drink? I would like a soft drink. Or, I'd like a soft drink. Did you notice the position of would in the answer? That's right, it goes exactly after the subject. How to answer using would? Subject plus would plus like plus complement. Now let's pretend we're in a restaurant and you are the waiter. This is my response. I want you to think on the question. I'd like apple pie. I'd like coffee. Okay, now, vamos a practicar otra cosa. So, let's go ahead and share the whiteboard. All right. Okay. So, would and will. All right. So, what do we use would, guys, for? ¿Para qué utilizamos el would? ¿Se recuerdan? Para pedir algo, por ejemplo, en un restaurante. That is correct. Es para hacer un pedido. Perfecto, exacto. It's to make requests, right? And there is a formula for it, right? Y hay una fórmula, por ejemplo, if you're making questions, right? Vamos a poner aquí question, all right? The formula will be would plus subject, right? ¿Se recuerdan? Okay. Subject plus like, por ejemplo, un pedido en un restaurante, right? Infinitive verb. All right. Plus the complement plus the question mark. All right. For example, el ejemplo del video era, would you like to drink tea? Creo que, would you like to drink tea? Sí, creo que ese era. Right? So, coffee. All right. Vamos a poner coffee, como dice Oli, right?
Would you like? Okay. Verbo en infinitivo, ok. Vamos a cambiarlo aquí. Y ahí está, all right? If you want to make a request, this is how you do it, all right? Would plus subject. Oops, aquí se me movió like. Wait. Qué raro está esto. Wait. Vamos a ver. Ahí está, ahí sí. Bueno, pero la preguntita va por aquí, guys. Ah, vaya, ahí sí. Sorry. Will, infinitive verb. El verbo en infinitivo. Siempre va con el to plus the verb, ¿ok? Siempre va con to más el verbo, ¿ok? So, si quieren hacer requests, right? Si quieren pedir algo, así es como lo harían, all right? Esa sería la fórmula. Would plus subject plus like plus infinitive verb plus complement plus question mark, all right? Y ese es solo un ejemplo. ¿Quién más me puede dar otro ejemplo diferente a este? Si van a pedir algo. What would you like to eat? Ah, okay. Yes, también lo pueden hacer con WH question. What would you like to eat? Ahí está, perfecto. What would you like to eat? ¿Sí? Y puede quedar así. Vamos a dejarlo así para poner la respuesta después. All right? Perfect. No, no le escuché, José. Sorry. ¿Me escuchan entrecortado, guys? No sé si me está fallando el internet. Yo sí le escucho. Ok, perfecto, entonces. Es que escuché que hablaron y le escuché entrecortado. No, pero está bien. Pero sí les acabo de escuchar, perfecto. All right, ¿alguien que me dé otro ejemplo? Like to go to the beach. Ok. Would you like to go to the beach, all right? Recuerden, beach, all right? Es más como shh. Y no ya bate aquí, porque con T significa otra cosa, all right? Beach, yes. So, ahora, ¿cómo se respondería esto? Pretty easy, all right? Lo vamos a poner aquí. Respondemos con el mismo verbo, all right? For example, it will be subject plus would, right? Would plus like plus the complement. All right? And the period, right? Y el puntito. No tiene que faltar el puntito. ¿Cómo responderían entonces a la primera? I would like to drink coffee. Se me olvidó ponerles aquí que falta el verbo en infinitivo. Pero eso es siempre, funciona. I would like to drink coffee. Está perfecto porque va en parte del complemento. All right? So, I would like to drink coffee, right? Y también ese lo pueden contractar. La contracción del I would sería I'd. Right? I'd like to drink coffee, all right? Y ahí está listo. ¿Cómo responderían a la segunda? What would you like to eat?
¿Qué le gustaría cenar si es que no han cenado? Like pupusas. Awesome. I would like to eat pupusas, right? De revueltas, ¿o de cuáles? What are your preferred ones? De arroz. De arroz. Any, cualquiera de arroz, right? Awesome then. Yes, a mí también me gustan las de arroz. All right, so, there you go. That is, esa es, guys, la manera de responder, ¿ok? Como es una request, siempre vamos a contestar así. And this one too, right? I would like to go to the beach, right? I would like to go, oops. Ay. To the beach, right? And that's it. Pretty simple, right? Ahora, will and would. ¿Quién me podría decir la diferencia entonces entre el will y el would? El es como para hablar en futuro. O sea, como que yo voy a hacer algo a futuro. That is correct. El will es para hablar en algo futuro, right? Y a veces, algunas personas, bueno, en realidad la regla dice, para ser más específicos, que el will se podría ocupar como la forma en pasado del will. Pero ahorita no lo vamos a ver. En este caso, el will, como usted dijo, is to talk about the future, right? If you're talking, digamos, si estamos hablando de request, el will, vamos a ponerlo aquí, will, estamos hablando de este mismo tema acerca de pedidos, will se utiliza to make promises and offers. Right? ¿Para qué utilizaríamos el will? To make requests. Right? Ese sería. ¿Sí? So, vamos a hacer esto por acá porque si no, no veo. Alright. So, will, we use it to make promises and offers. Will, to make requests. También pueden utilizar el will para hacer pedidos. Pero digamos que de cierta manera el would, it sounds more polite. Vamos a ponerlo aquí. It sounds more polite. Suena más amable, por decirlo así, right? Porque no es lo mismo que te diga, pásame la sal, a que te diga, ¿podrías pasarme la sal? ¿Cuál se escucha más amable? Podría. That's correct. So, this is would, right? ¿Cómo iríamos esa oración en inglés? Will you pass the salt? Will you pass the salt? Right? Ay, qué barbaridad. So, this one will be polite. At the end, guys, is the same request. In this case, it's the same request, right? Y algo que a mí me gusta decir un montón, no es lo que decimos, sino que es cómo lo decimos, right? So, here, it's more polite to use would. Will you pass me the salt? Will you pass, ay, aquí me faltó el me, sorry. Will you pass me the salt? Will you pass me the salt? Would you pass me the salt, right? So, la segunda suena más amable. Al final, siempre pueden hacer pedidos con la dos. Pero se escucha más amable la segunda. All right, el would. Okay. Mm-hmm. So far, so good. ¿Vamos bien? Yes. Okay, then. Awesome. So, les voy a guardar esta captura de pantalla para enviárselas al WhatsApp. Okay, ya está guardada. So, this, it's pretty simple. All right. ¿Qué es lo que quiero que practiquemos? I want you to think of your job, think of your studies, think of your family, all right? The practice will be make requests
to your family, friends, to your boss, to your coworkers, right? To your I don't know, etc. Vamos a poner etc. All right. This is what I want you to practice, to make requests to any of them. All right. Not necessarily right now. Vamos a hacer que todos nosotros somos friends, right? We all of us are friends. Todos somos amigos, and that's what I want you to practice, to make requests. For example, would you go to practice the modal verbs, guys? ¿Podríamos practicar los verbos modales? Ya les hice una, right? Modal verbs. Así se llaman estos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiero que practiquemos. All right? Hoy van a tener un poquito más de tiempo. ¿Ok? So, is it clear? The instructions. ¿Están claras las instrucciones, guys? Yeah. All right. Yes. Awesome. So, let's go ahead and practice. Vamos a ver. Vamos a ver cómo quedamos. Okay, cool. So I'm going to send you the invitation right now so you can join and practice would and will. Para que vean la diferencia, you can make a sentence using will and you can make a sentence using would. All right, la misma oración pueden utilizarla hacerla con will y con would para que vean la diferencia, right? Que una siempre se va a escuchar de manera más amable que la otra. Ok, so, cualquier cosa, estoy en el chat. Por favor, acepten la invitación and let me know if you have any issues or questions. Teacher, mande la captura, por favor. Ahorita, ahorita, yes. Voy. Ok, entonces vamos a practicar con el will y el will. Yes. I want to share the class. Let me see. Ok. Okay. Did you see the class? Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. It says will and what and why? Will and cool. Ah, will and will and will. Will, sí. Okay. Okay, sí. Bueno, si gustan, hacemos preguntas, ¿les parece? Sí. Vaya, vaya, si quiere comience usted, mi hermano. Ahí, primero las damas. Las damas, ay, qué lindo. Quiero ver. Vamos a ver. O sea, como hacer requisiciones a tu familia, amigos, tu jefe, tus compañeros de trabajo. Ay.
Que pregunten y nosotros vamos a contestar. ¿Eh? Hagamos así tipo ronda. Va, ok. Pero ahorita no se me viene nada a la mente. Vale, le pregunto. Would you like to drink water? Yes, I would like to drink water. Okay. What about you, Roger? Yes. Uh-huh. Es la misma pregunta siempre. Yes, the same. It's the same. Okay, yes, I would like to drink water. Okay. Hey, would you like to eat pizza? Yes, I would like to eat pupusas. Okay. Yes, I would like to eat pupusas. Yeah, de arroz. And chicken and cheese. I didn't. Okay. Would you like to go to the mountain? Repeat, please. Could you like to go to the mountain? Yes, I would like to go to the mountain. For example, the El Pital. Uh-huh, okay. And you, partner? Roger. And yes, I would like to go to the hospital. Okay. Okay. Con WH question, for example, where would you like to eat pupusas? Where? Donde? Where? Uh-huh. Where? Would you like to eat pupusas? I would like to eat pupusas en Olocuilta. Because it's a popular place. Yes. Very popular. I would like to eat pupusas in el mercadito de Merliot. Bueno, cerca el mercadito de Merliot queda. Aquí. ¿Cuál es el horario? ¿No es la pupusería el horario? No, tiene un nombre religioso, no sé. ¿No es horario? No. Creo que sí, esa es. Ajá, es una que está afuera, antes de afuera del mercadito. Ajá, sobre la calle principal. Hacen unas bien grandotas y pequeñas, hacen de tres tamaños. Claro. Sí, cabal, esa es. Chévere. Bueno, ok. What would you like to eat for dessert? I would like to eat a cheesecake. I like that. Yes. Okay, that's okay. Me too. What would you like to drink at night? What would you like to drink at night? I would like to drink at night chocolate with milk. Okay. Delicious. And jewelry. Hello. Siempre está, creo yo no lo puedo ver. Siempre está, en mute. Hello. Sí.
Vaya, entonces, vaya, would you like to swim in the pool? I would like to swim in the pool. Would you like to swim in the pool? Carlos, tú anotaste las otras para que la pusieras en el chat. O si quieres las anoto yo, la que dije. Sí, anótela. Sí. Uh-huh. ¿Cómo se dice la contracción de I will? I'd. Es ah. I-D. I apóstrofe D. Se ah. pronuncia I'd. Uh-huh. Correct. Gracias. Thank you, Luis. Estoy en clases, hija. I would like ¿qué es? Justo como veis, hijo. Ahora la mayoría han sido titulares. Esos son todos. Saben que estamos aquí y parecen muy importantes. Sí, puse yo una. Helen, ¿verdad? Sí. Yo también ya puse la mía. ¿Quién falta, Luis? ¿Ya pusiste la tuya, Luis? No, fue la primera, la que puse. Ok, nice. Si quieren, cada quien la lea la pregunta con su respuesta para que practiquemos. Ok. Empieza tú, Luis. Perfecto. Would you like to swim in the pool? I would like to swim in the pool. In the other form, will you like to swim in the pool? Helen. Okay. What would you like to wear at the party tonight? I would like to wear a blue dress. Nice. Carlos Emilio. Would you like to go to dinner at the new restaurant? I would like to go to dinner at the new restaurant. Nice. Would you like to go to the park? I would like to go to the park. No sé si está bien. Sí. Y para hacerlo, perdón, y para hacerlo como para no colocar todo el hacerlo más corto, como es en sí me gustaría. Contractado. Contracción. ¿Cómo sería? Contracción. Sería I, solo te podrías contractar. I would, que sería I. Hola. Hola, Helen. Ah, yo creí que se veía, como oía una vocecita allá a lo lejos, decía yo, quizás se me está fallando. No, aquí estamos, Helen. Esa es la lección 3. ¿Cuánto era, Luis? Creo que tú estabas preguntando. La que estábamos viendo ahorita, la 3. ¿Cuánto era?
yo le pregunté hasta cuál íbamos a llegar. Digo que tenemos que terminar. Que terminar toda la unidad. Sí, ya te entendí. Pero no, no, no me percaté de cuál era esta. La 3.10 es. Ya está, ajá. Ajá. Yo estoy bien haciendo una que a ver si funciona así. Sí. Would you like take a nap? Nap, ¿qué significa? Take. Tomar un. Una siesta. Tomar un. Nap. Nap. Es... Siesta. Siesta. Eso sí, no lo sabía. Pero yo tengo mi duda porque nap es el verbo en sí como tal, que bueno, es dormir, ¿verdad? O el siesta. Uh-huh. Pero uh-huh. No, no sé si sería lo correcto decir tomar una siesta. Would you do like to take a nap? Le preguntamos a la. Ah, sí, aquí está la ticha. Aquí está la ticha. Aquí estoy. Yes. Okay. Ticha tiene bien duro el micrófono. Me reventó el oído. Espérame. Es que tengo puesto los dos y entonces cuando tengo puesto los dos audífonos no escucho. Y hablo muy fuerte. Okay. Sorry. Okay. Ok. Hoy sí. Perdón, William. No, es que como yo tengo estos audífonos así chiquitos, Dios, solo me sonó. Lo siento. Bueno, pero... Sí, está correcto porque en este caso nap sería un complemento porque to take sería el verbo de la oración. Porque sería would you like to take a nap? Would you like to take a break? Would you like to sleep? Right? ¿Te gustaría tomarte una siesta? ¿Te gustaría tomarte un receso? Así. Entonces es funciona como complemento. En este caso ya no funciona como la acción que estás haciendo. Porque en ese caso estás ofreciéndole tomar una siesta. All right? Pero también le puedes ofrecer tomar un receso o cualquier otra cosa. Uh-huh. Okay. So it's correct. Podría poner aquí break. Uh-huh. Puede ser cualquiera de los dos. Ok. Break. Bueno. Va usted otra vez. Vamos a ver. Will they like to go dancing with me this weekend? Va, esa es una declaración directa, Willy. Dancing this weekend. This weekend. Uh-huh. With, sí, with I can modify. It's the correct form, teacher. Will they, they, the... Dice. Ustedes, de ustedes. De ustedes. De ustedes, they. La segunda palabra del... Ajá, uh-huh. Will they. De la última vez. Está bien escrito. No, la segunda palabra de corregir es they, de ustedes. Ah. Will they. Yeah. Yo, o sea, They. Yeah. Aisa. Es correcto, teacher.
Yes, it is correct. Ahí está mejor todavía porque está dando más información en el complemento. Yes. Okay. William. Decirle yes. Estamos, no se puede salir a bailar. Claro que sí. De poder podés, pero no debemos. Sí, la verdad que no te cuidas. Yo nunca aprendí a bailar, aunque no me crean. Ah, pues te vamos a enseñar cuando pase la cuarentena. Cuando pase la cuarentena. Típico bueno, ya pasó, pero cuando... Típico de todos los hombres, nací con dos pies izquierdos. No puedo así bailar. Dicen y pueden. No, en serio, yo no puedo. De verdad. No, sí, no tengo por qué mentirles. Y los hombres que bailan son maricones. Dicen. Ay, no. Así dicen los hombres cuando no saben bailar. Y vos les preguntas. Mira, William tiene que aprender para cuando nos graduemos, que terminemos todos los módulos. Algún día. Mira, capaz y busco otro grupo, fíjate. Ay, no sea así. Es que no nos morimos antes. Entonces, hombre, no creyó. Ah, eso sí. Vaya, Will. La misma va, Will. Will they to go dancing. Bye. Pauli, me toca. Voy a ponerle world they like to go. To go beach with my family. Sí, me puto. Vaya. They say, will they like? Oops. Y la borraste el col. Vámonos. Otra cosa que quiero hacer, eso también. Ir a la playa. Yes. Yes, William. Ay, sí. La playa, qué genial. So will they like to go? To go to the beach. En ese caso sí sería to the. To. Will you like to go to the? To the beach. Ah, go, no, después del go. Es de playa. Like to go to the. Uh-huh. To the. Uh-huh. Yeah, to the beach. Uh-huh. To go to the. Beach. Okay. Yes, it's correct. Ahí sí está bien. Perfect. Okay. Se me cruzó así, cable, la neurona. ¿Cómo se? Se me cruzó la neurona un ratito, no le había entendido. No, tranqui. Vale. It's okay. Okay. Ahí va la tuya. Aquí sería will they like go eat the ¿cómo se dice mariscos, teacher? ¿Mariscos? Seafood. 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 That's right. The finally módulo en inglés, módulo. A module, yes. Module, aquí se lo quiero. Pongámosle fecha. Module. Module. Pues de English class. Está algo largo, pero no sé si me quedó bien escrito. Okay, will they like to go to yes. To go. Ah, porque es como en infinitivo. To go. To go eat. Uh-huh. Sí, sería uh-huh. To go eat seafood. En este caso, si quitamos el THE. To go eat
seafood va unido. Sí, es a. Yeah. S-E-A. S-E-A. No, al revés. No, al revés, al revés. Al revés. There you go. When finally module of the English class. Oh, it's okay, pero le podemos cambiar. Sería así. Would you like to go? When the module, when the English module o class, ahí debe ser una o la otra, ends. Will they like to go eat when the English? Okay. Yes, English module or English class ends. Or finishes, si no quieren utilizar ends. Porque digamos module y class es casi lo mismo, como un sinónimo. Módulo de inglés, clases de inglés. Y si ponemos los dos, es como decir el módulo de las clases de inglés. It's a bit, un poquito redundante. That's why una o la otra. Ajá, entonces lo vamos a dejar así para... Para que... Se sobreentiende que cualquiera de los dos se puede usar. Perfecto, yes, thank you. Vale, entonces, por eso. Menos mal que está aquí, teacher, porque para armar bien la idea. Está bien, thank you. Y ahí se pueden compartir hasta después, mejor. Sí, ahí la voy a pasar ahí, como siempre, el archivito. Thank you. Would they like to go eat seafood when the English module ends? Ah, aquí se usa el ends como el de las películas. The end. Why, teacher? Perdona la pregunta redundante, pero quiero preguntarle. Will they like? Will they like? No, it's okay. Well, ends when they finish, right? Por eso le digo, puede ser ends or finish, cuando finalice, cuando termine. Ah, pero, o sea, si ponemos aquí finish. Pero sería finishes, porque como... finishes. Ajá, es... Así. Yes, en ese caso iría en tercera persona porque ya estamos hablando de las clases de inglés. Digamos que estás uniendo dos ideas, right? La primera, seafood... To go eat seafood. Estamos hablando de los mariscos. La oración en sí hasta ahí funciona. Pero como estás dando, digamos, un complemento al complemento, por eso ya el otro verbo de que finalice, sí va en tercera persona. Ah. Por eso. Yes, it's okay. Dos oraciones. Sí. Cabal, cabal. So that, por eso. Por eso que, sí, ahí como Inception, ¿verdad? La película. Un sueño entre otros sueños. Esa película me encanta. Yes, super cool, yes. Vaya. Teacher, denos un ejemplo suyo. Ya aprovechando la que está usted aquí, la vamos a poner en verdecito. Okay. Vaya, quiero ver. Would you like to... espérame. Would you like to have more books to read? Sí. Y les puedo enviar más, guys. Ahí tengo un montón de libros en inglés. Ok. Oli, mándame lo que quiere. No lo anoté y se me olvidó. Pero acuérdese, porque si no me va a olvidar. Ahorita que me acuerdo de eso. Necesito, ¿me lo puede mandar ahorita? Tengo sin carga el teléfono. Mañana, a ver, espérame. Dígame ahorita y se lo mando a su chat, porque si no se me va a olvidar. Ok, necesito algo donde pueda practicar, hablarlo. Vaya, practice speaking, vaya. Yes. Ya le mandé el mensaje para acordarme. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Y se lo voy a enviar a todos, por cualquier cosa. Yes.
un club de conversación, teacher. Sí, okay. Si ustedes quieren, podemos hacer eso, un par de minutitos. Yes, es que en realidad eso es lo que hace falta, practice. Yes. Teacher, presencial. No, not yet. Aún no me han avisado de eso. Pero probablemente les den la opción cuando ya esté available. Cuando esté disponible, supongo que les darían la opción de uno o la otra. De la opción de qué, teacher? Perdón. Presenciales, me pregunta William. No, ¿y presenciales para qué? ¿Vos vas a ir a clases presenciales, Gil? Que ahorita te metes tarde, me pero mire, de 9 a 10 de la tráfico. Noche. Quieras o no, yo sentía que me servía más estar presencial y practicar. Sí practicamos aquí, pero no lo hablamos tanto. Más que todo, es como pensarlo y expresarlo, no como practicarlo. Andate al Salvador del Mundo, ahí lo vas a ir a practicar, buenísimo, vas ahí. Vaya, dice que la curva va para arriba, 239 casos hoy. Es en serio, no me había fijado. Sí, es en serio, es en serio, estamos todos los días con 200 y algo de casos. No quieren declarar que está la segunda ronda de COVID. Aquí este país ya se había tardado en tenerla. No, pero mira, yo fui al centro comercial el fin de semana, estaba horriblemente lleno, es increíble. Yes. A mí ayer me tocó salir y de a popa para acá me tardé como 1 hora y media para mi casa, cuando tenía que hacer un viaje como de 15 minutos. ¿Dónde vive, teacher? En Mexicanos. No, no vivo, yes, pero tenía que pasar por ahí. Yes. No, pero es increíble la gente. Bueno, una responsabilidad porque un montón de niños pequeños. No, y sin mascarilla, horrible. Y sin mascarilla. Sí, lo veo. Yes. Y después fui a Gale el domingo, ayer. Estaba igual. Bienísimo. Sí. Yo fui a Plaza a buscar un encargo. Solo entré y salí porque estaba tan lleno, porque no había la moto, ni lugar donde dejar el bolsón había. Ay, no. Entonces, no. Mira, pero pasás por El Salvador del Mundo y está como que seria la cosa esa. Horrible. Sí. Me cae mal a mí. Tiene miedo, me cuidan. Es que ni modo, si hubiéramos hecho caso, acabar el mes o los 2 meses. Digo yo que menos estuviéramos a saber. La verdad es que conociendo a la gente. Que también hay que trabajar y hay que hacer un montón de cosas, pues, pero yo siento que andar en un centro comercial con niños, no. No es necesidad. Teacher. Dígame. No sé si nos va a regresar, faltan 4 minutos. Te voy a decir la última. Yes, practiquen estos últimos minutos. Cabale a las 10, vamos a regresar. De acuerdo. Yes. Okay, perfecto. Gracias. You're welcome. Would you like to go to the Canada next year? Perdón. Would you like to go to Canada? Sí, me gustaría ir a... Next year? The next year. Okay. Otra pregunta, mira, en directa. Porque sería... Bárbaro, William. Ya si no entendés así, me ya no entiendo. Vámonos para Canadá. Los familiares allá, ya me puedo quedar. Primero te invita a bailar y después a Canadá. ¿Qué más? Espérate que te iba a hacer otra, pero dije, no, mala onda. Hacérsela vos, igual al Omar con el Alexander. Preguntale. Will you do... mira, ponela. Would you like to go frame? ¿Cómo se dice? No, esa no. What? ¿Cómo se dice? Así es, ¿cómo se dice? Algo así. Uh-huh.
Would you like? Well, do you like me? Would you like me? Pero digamos una forma correcta con el verbo de salir. Boyfriends. Boyfriends. With me. Would you like? No sé cómo decirla de manera correcta. Te escucho en español, pues va. No. Hombre. No, hombre. O sea, no. Espérame. Quiero ver otra. Ah, no. Pregúntale. Would you like to go? To go. Espérame. No tengo otra, pero no es pregunta, sino más bien una afirmación. Pues ahí contéstale vos, Julia, porque vos te estás preguntando. I would like to speak French. Me gustaría aprender a hablar francés. Like to speak Mira, a mí me gustaría aprender a hablar italiano, pero por Mike Mulroney. Yeah, I think the French class, the French class. But mm-hmm. I prefer near the Portuguese or Japanese. I love it. El portugués es very easy. Es que como es bastante similar al español. Al español, yes. Ajá, por eso pienso que puede ser más fácil aprender. Igual después del inglés. Mandarín aprendemos. Mandarín. No, mandarín cuesta escribirlo. Tengo miedo de ese idioma yo. Mis respetos por la gente que lo habla. Más que tienen no sé cuántas letras tienen y como tienen varios abecedarios, tienen como tres, ajá, creo. Sí. Ajá. Yes. Si lo había instalado antes para ir aprendiendo palabras, no, hombre. Yo tengo una aplicación que se llama Mondi y puedes aprender varios idiomas, pero ya se me va a vencer y creo que no he avanzado mucho. Puedo aprender cualquiera, yo sé solo inglés, he aprendido un poco. Okay. It's okay. Igual después del inglés, pueden aprender cualquier idioma anglosajón, como el alemán. Se parece un poquito al inglés, yes. Es como de la misma familia, alemanes, así como el español. Es que los alemanes hablan, pero como que están enojados siempre. Yes, pero bien bonito. Es el idioma más lógico del mundo. Porque literalmente se dicen las cosas. Yes, les voy a compartir un video para que vean que literalmente así como la gente piensa que se dicen las cosas, así se dice. So, okay. Yes, por ahí lo tengo guardado porque yo estaba aprendiendo alemán. Pero o sea, yo me debería de ir para Alemania entonces. Yes, ahí se lo puedo compartir si lo encuentro. Yes. All right, let's go back porque hoy sí me pasé. Sorry. Yes. Vamos. Okay, perfecto. Vamos. Thank you. All right, guys. Almost everybody's here. Let's see. Okay, everybody's here. All right, guys, thank you very much. I was able to go over all the groups and I see you are doing pretty well. William later on will share with us their sentences, all right? And also, guys, if you want to, if you made the sentences, you can share them with the group. Sí, las pueden compartir con grupos ustedes gustan, so we can all see all the different examples you provided, right? Para que todos veamos todos los ejemplos diferentes que dimos. So, guys, do you have any questions before we go? No. Any questions? No. All right. Do you feel that now is everything clear? Yes, teacher. All right, then. Okay, so thank you very much, guys, for joining the class today. I hope that you were able to practice pretty good. And for a fact, I can say that you were doing pretty great today in the practice. So thank you very much for joining, guys. I was happy. Well, I'm happy that I got to see you again. And I hope that I see you tomorrow. Please have a good night and take care. Okay, good night. Good night. See you later. Take care. See you tomorrow. Bye. See you guys. Take care. Tomorrow. Good night. Bye-bye. Take care.